Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy JP y hoy estamos en Minecraft y vamos a hacer hoy una granja de cactus. Es una granja de cactus muy especial, la he hecho yo, no la he cogido de ningún canal, es fabricación 100% JP, así que ya veis que es un poco simple, pero bueno, ya sabiendo cuatro reglas básicas de cómo crecen los cactus, pues me he hecho yo esta granja porque era la única, creo, o de las pocas que me faltan en mi mundo, y hoy he decidido hacerla. Así que, bueno, os explico que esta nos dará cactus y también nos va a dar ya el tinte hecho directamente. O sea que va a ser una granja 100% automática, tanto de cactus como de tinte. O sea que vamos al lío, ¿vale? Vamos. Bueno, chicos, lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer un cuadrado de 17x17, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 6, a ver, 3, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yo la voy a hacer así de grande, ¿vale? Vosotros podéis hacerla del tamaño que queráis. Ya sabéis que esto es una... O sea, según lo grande que la hagáis, pues más eficiente o más... Sí, más eficiente será la granja, ¿vale? Vale, contamos este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Vale? Venga, va, vamos para aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, la parte de aquí abajo no hace falta. Simplemente es para marcar ahora, ¿vale? Para que vosotros sepáis. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale, y de aquí vamos a elevar 4 de altura, ¿vale? 2, 3 y 4. Que aquí sería ya la base de nuestro suelo. ¿Vale? Vamos a ir haciendo todo esto. Hay que rellenarlo. Esto de aquí abajo simplemente es para marcarlo, ¿vale? Yo no. O sea, esto lo voy a quitar y luego iluminar debajo, ¿vale? Porque esto va a quedar un poco alto. Porque quiero hacer los hornos y el mecanismo para que se cocine el cactus. O sea, que esto en teoría no haría falta. Entonces, yo voy a rellenar esto, ¿vale? Y lo voy a rellenar rápido. Vale, chicos, una vez que tenemos hecho la primera plataforma, deciros que bueno, aquí iluminar un poco porque luego vamos a hacer aquí alguna habitación, ¿vale? O podéis hacer lo que queráis aquí abajo, pero iluminarla porque si no sí que os saldrán bichos. Lo he decidido hacer así para no estar haciéndolo debajo de la tierra ni nada, ¿vale? Vosotros lo podéis hacer a la altura que queráis, si queréis hacerlo bajo tierra y que quede esto a ras de suelo, eso ya como veis vosotros. Bueno, seguimos. Bueno, deciros que el material de construcción es que os guste a vosotros. O sea, yo estoy cogiendo este, pero que vosotros podéis coger el que queráis. Vale, ¿qué vamos a hacer? Ahora serían, vamos a contar 8, que es la distancia del agua, ¿vale? Bueno, y bueno, esto va a ser el borde de la granja, o sea que esto lo podéis llenar así. Y vamos a contar los 8 desde aquí atrás, ¿vale? Si miramos desde aquí donde hemos empezado, ¿vale? Pues contamos desde aquí 1 y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Y aquí vamos a levantar esto. ¿Vale? Levantamos este murito aquí. A ver. Perdón. Debajo. Está bien, pero se me ha ido la olla. Aquí. ¿Vale? Perfecto. Vale, hasta ahí. ¿Vale? Y este de aquí atrás. Bueno, yo lo voy a rellenar para que debajo no salgan bichos, pero bueno, vosotros lo podéis iluminar si queréis, o esta plataforma
luego la elevamos, ¿vale? Va a ser más fácil. Lo que no la teníamos que haber hecho, pero bueno. Es para que sea más fácil a la hora de explicarlo yo a vosotros y construir. ¿Vale? Hacemos esto. Y si queréis luego recuperar el material de abajo, pues ya sabéis, lo picáis. Y ya está. Tampoco es que sea... ¿Vale? Vale, perfecto. Entonces, ahora aquí vamos a levantar este... el borde, ¿vale? Levantamos. ¿Vale? Esto todo siempre mirando desde aquí adelante, ¿eh? Siempre mirando desde aquí adelante. Y aquí hacemos lo mismo. ¿Vale? Ya tenemos hecho esto, que aquí es donde vamos a poner el agua. ¿Vale? Y va a caer hasta abajo. Vale, ahora más o menos buscamos el centro de la granja. ¿Vale? Yo creo que será por aquí. Este será el centro. ¿Vale? Y bueno, a 2 de altura vamos a poner un cofre. Lo buscamos aquí. Vale. Cogemos el cofre y ponemos este cofre aquí. ¿Vale? Y ahora, bueno, si queréis, bueno, aquí un cofre y ahora al lado. Esto lo vamos a poner doble. ¿Vale? Ahí. Aquí. Y ahora aquí al lado vamos a hacer un cofre trampa, ¿vale? Para que nos pueda, o sea, para que nos coja. Para que podamos colocarlo uno al lado del otro, ¿vale? Así debe de quedar. ¿Vale? Que veáis esto bien. Vale. Ahora, nos vamos por la parte de atrás, ¿vale? Y vamos a poner un hopper aquí. Y otro aquí. ¿Vale? Vale. Ahora, aquí arriba, yo voy a poner aquí para elevar, para poder colocar, ¿vale? Ahora, aquí vamos a poner un horno. ¿Vale? Vamos a coger el horno, lo voy a colocar aquí mismo. ¿Vale? Y lo colocamos aquí. Allá. Ahora, ¿vale? Aquí en el primer cofre ponemos un horno, ¿vale? Ahora nos subimos aquí arriba y donde hemos puesto el otro hopper, ¿vale? Vamos a poner otro encima de este, ¿vale? Nos agachamos, uno y dos, ¿vale? Y ahora encima del horno vamos a poner otro, ¿vale? Entonces sería aquí, vamos a poner otro, ¿vale? Vale, ya lo he tirado. Bueno, esto si queréis que esté junto, ¿vale? No pasa nada, quitamos este, lo ponemos más para aquí, ¿vale? Que estén juntos. Lo voy a coger porque estaba en uno de estos dos. Vale, perfecto. Y lo ponemos, ¿vale? Se agachamos, ¿vale? Siempre mirando al cofre, ¿vale? Esto de aquí abajo siempre mirando al cofre. Ahora subimos para arriba otra vez, ¿vale? Y sería, vale, al contrario, ¿vale? Sería en este. Entonces nos ponemos encima, nos agachamos y uno y dos, ¿vale? Y ahora este hueco ya lo podemos tapar. Simplemente es por si queréis que estén juntos o no. Yo la verdad no lo he centrado mucho, ¿vale? Me he dado cuenta que no lo he centrado, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? La verdad que no pasa nada. Aquí vamos a colocar un cofre, ¿vale? Debajo, vosotros si estáis en supervivencia, pues bueno, ponéis aquí arriba, ¿vale? Subís con dos bloques y os ponéis mirando hacia abajo, ¿vale? Y ponéis un hopper aquí y otro aquí, ¿vale? Ahora este lo quitamos y este también, ¿vale? Y
Nada, estoy equivocando, perdón. Ah. Os ponéis así y miráis simplemente ahí y ya está. O sea, qué simple, es simple. ¿Vale? Un hopper mirando al horno y otro hopper mirando al otro hopper. ¿Vale? Todo esto sencillo. Aquí ya tenemos hecho todo el sistema de de recogida y el del tinte. O sea que todo esto es lo que vamos a gastar de recursos, ¿vale? De recursos así caros como los hoppers y los cofres. Y ahora vamos a la parte de arriba, ¿vale? Y os voy a enseñar ahora aquí. Vamos a cerrar esto, ¿vale? Esto lo cerramos así, ¿vale? Y os comento, aquí podemos hacerlo de dos tipos. Uno, si tenéis hielo de este compacto, ¿vale? Deberíamos quitar esto, ¿vale? Y ponerlo con hielo compacto. Sería este, ¿vale? Y bueno, luego os enseñaré, por si no tenéis hielo compacto cerca o no lo habéis encontrado, para hacerlo del otro método, ¿vale? Este sería una parte de... Bueno, esta sería una forma, ¿vale? Y la otra sería poniendo esto de piedra, ¿vale? Como hemos dicho antes. Luego lo demás es lo mismo, ¿eh? Simplemente que una es con hielo y otra sin hielo. Con hielo, sin hielo, luego pondríamos un cubo de agua aquí y otro aquí, ¿vale? Y aquí vallas, que las vamos a poner ahora. Bueno, yo lo voy a hacer así. Luego os enseñaré la forma con el hielo. Vamos a coger unas vallas, ¿vale? Las he cogido. Aquí estamos. Vale. ¿Qué hacemos? Ponemos las vallas así, mirando para allí, ¿vale? O para allí, como queráis. Y ponemos todo esto lleno de vallas. Y una vez las hemos puesto, la abrimos toda. ¿Vale? Ahí, aquí está, esta y esta. Perfecto. ¿Vale? Esto sería, bueno, esto sería para el sistema del hielo, ¿eh? Ahora me estoy liando yo. Esto sería para el del hielo. Ahí, perfecto. A ver, aquí. Vale, ahí. Vale, esto sería el sistema para el del hielo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí vamos a subir dos de altura, ¿vale? Con cualquier bloque el que queráis, uno, dos, ¿vale? Uno y uno, yo creo que con uno de altura ya vale. Aquí uno de altura, aquí vamos a coger la tierra, la vamos a preparar, ¿vale? Voy a preparar aquí, vale, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer filas, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale? Filas. Entonces, hacemos una más, ¿vale? Quitamos esta y otra fila para atrás. Vale, perfecto. Vale, sí, eran dos de altura, ¿vale? Dos de altura. Esta la quitamos. Esta no vale. Ponemos una siempre de para la base. Y luego continuamos, ¿vale? Esta la quitamos y hacemos así. Vale. Perfecto. Ahora sí, quitamos esta y para atrás. Vosotros ya sabéis, ¿eh? Si estáis en supervivencia, hacéis así, os agacháis, ponéis una, otra, esta si queréis la quitáis y seguimos poniendo para aquí atrás, ¿vale? Vamos, vamos. Bueno, ya sabéis, yo lo voy a hacer así, no voy a tirar aquí 50 años. Vale, perfecto. Y así hasta el fin. Y así hasta el final. Vale, perfecto. Una vez que tenemos hecho esto, ¿vale? Vamos a quitar
esta fila de aquí, porque esta era simplemente para aguantar. Entonces, una de entre medias la quitamos. ¿Vale? Esta la quitamos. Pero bueno, quitarla después de poner la arena, ¿vale? La arena, ¿cómo la ponemos? Sería una aquí, una cada dos bloques, una. ¿Vale? Entonces, esto ya lo quitaréis luego cuando acabéis de colocar todo, ¿vale? Ya lo quitaréis desde abajo, así no os costará moveros por aquí arriba, ¿vale? Entonces ponemos todo esto, ¿vale? Ponemos esto, vale, perfecto. Ya tenemos todo esto hecho. Ahora, ¿qué nos tocaría? Pues sería poner nuestros cactus, ¿vale? Si al principio tenemos pocos, pues nada, ponemos los que tengamos, ¿vale? Vamos a coger los cactus, tenemos aquí, perfecto, ponemos aquí, ¿vale? Entonces, nosotros, pues, que si estamos en supervivencia, ponemos uno aquí para no pincharnos, ¿vale? Pues vamos saltando de bloque en bloque, ¿vale? Y como esto no los hemos quitado, no tendríamos ningún problema en caernos, ¿vale? O sea, es sencillo, por eso he hecho estas pasarelas, ¿vale? Aparte de que me funcionaban bien, para mí poder colocar las otras, pues nos sirve para poder movernos por aquí arriba, ¿vale? Entonces yo voy a colocar todo. Vale, chicos, pues una vez que tenemos todo esto hecho, a ver, esto las veo un poco raras. Ahora, ¿vale? Vale, una vez que tenemos hecho esto, vamos a hacer. Nos ponemos, a ver, mirando aquí adelante, ¿vale? Vamos a elevar aquí, bueno, como sabéis, si ponemos un. Bueno, no podemos poner bloques aquí al lado porque se rompen, ¿vale? Los cactus. Entonces, sabiendo esto, ¿qué podemos hacer para hacer la granja automática? Ponemos uno aquí, otro aquí, se rompen, bueno. Y sería poner este aquí, ¿vale? Estos dos se nos han roto, no pasa nada. Quitamos este. Y ahora, a partir de este, bueno, si estamos en supervivencia, lo que os he dicho antes, ¿vale? Nos ponemos aquí. Y ahora haríamos todo esto hasta el final, ¿vale? Todo esto hasta el final. Lo voy a hacer así. Vale. Sería hasta ahí, ¿vale? Y haríamos todo en estas filas de dentro, ¿vale? Bueno, chicos, decir que solo hace falta hacer, a ver, en esta no haría falta, ¿vale? Ya me había equivocado yo, ¿vale? Entonces, cada dos, o sea, esta sí, esta no y esta sí, ¿vale? Sería esta aquí, ¿vale? Esta la quitamos. Y todo para atrás. Vale, entonces aquí haríamos lo mismo. Esta no, ¿vale? Y vendríamos hasta esa de aquí, ¿vale? Perfecto. Y para aquí atrás. Vale. Pues que no me equivoque. Una, dos. Vale, nos tiene que quedar así. ¿Vale? Perfecto, vamos a poner estos dos cactus que habían aquí. Y ahora estas de aquí ya las podemos quitar. ¿Vale? Esto es fácil. Estas las quitamos. Estas, todas. Todas las que estén entre medio de los cactus. De las que acabamos de poner ahora. ¿Vale? Y perfecto. Vale. Nos ha de quedar así. Mirad, entre medio de cada cactus nos tiene que quedar esto. Sería más eficiente si lo hubiese puesto aquí, ¿vale? Porque, bueno, creo, no estoy seguro si al crecer con este cactus aquí, bueno, no, tal como está perfecto, ¿vale? Y así es como lo he hecho yo. Vale, esto ya está hecho. Entonces ahora nos queda el sistema del agua, ¿vale? Simplemente es poner aquí cubos de agua,
ya sabéis cómo la otra vez, poniendo una aquí y otro aquí, veis, aquí ya podríamos recoger agua, o sea que simplemente con dos cubos de agua llenamos todo, ¿vale? Yo lo voy a hacer así, venga, rápido, vale, perfecto. Entonces esto nos baja hasta aquí abajo y aquí se para porque tenemos las puertas, pero al tener el hielo nos lo va a reparar hasta aquí al fondo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos aquí otro cubo de agua, pero lo que si queréis, pues, podéis hacer, para que sea más seguro, cogemos un cartel o una señal, ¿vale? Y ponemos una aquí y otra aquí, ¿vale? Y ahora sí, ahora ya ponemos nuestros cubos de agua, uno aquí, ¿vale? Llegaría ahí, perfecto, y el otro aquí, ¿vale? Esto no lo he centrado bien, ¿vale? Vosotros lo echéis uno más para el lado, hasta aquí, ¿vale? De aquí a aquí, y ya está. Ya tendríamos nuestro sistema completamente hecho. Es súper fácil, simplemente ahora nos quedaría cerrar todo esto, ¿vale? Como nos gusta a nosotros. Esto, ¿vale? Para decorarlo, bueno, esto se puede tapar, ¿vale? Esto, por ejemplo, aquí ponemos esto, no. Lo vamos a hacer con escaleras, ¿vale? Para poder abrir los cofres, ¿vale? Entonces, hacemos así y para que quede chulo, hacemos así, ¿vale? Bueno, ya podemos cerrar hasta aquí todo. Vamos a hacerlo para que quede un poco así decente. Y lo hacemos hasta aquí. Y bueno, esto ya, si queréis, lo tapáis como con bloque normal, ¿vale? Así, y esto hasta el final, vale, perfecto. Ahora aquí pondríamos, por ejemplo, aquí iría este cartel, vale, que vale, aquí uno y vamos a poner aquí otro cartel, perfecto. Y aquí, si no queremos que no se nos vea esto, pues nos agachamos, ponemos este cartel. Bueno, y si no, pues vosotros, no sé, hacéis aquí yo qué sé, algo desde aquí arriba, ¿sabes? Como una habitación que podéis entrar aquí y así podéis tapar esto, ¿vale? Que no se os vea, a mí me da igual. Eso ya a vuestro gusto, yo lo que quería enseñaros era la granja. Y aquí, ¿qué vamos a poner? Aquí vamos a poner que en esta granja tenemos, en este baúl caerán cactus sin cocinar, ¿vale? Y aquí tendremos el tinte este, ¿vale? Aquí ya lo tendremos cocinado. Para que esté cocinado, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a por cubo de lava, o digo cubo de lava porque es lo que más dura, pero bueno, podemos echar carbón o cubo de lava, lo que queramos. Entonces, aquí tenemos el carbón, cogemos el carbón y, vale, aquí me he equivocado, aquí hay que poner una escalera, vale, si no, no podemos abrir el cofre, vale, perfecto. Vale, lo abrimos y ponemos nuestro carbón. Como vemos, se va yendo para el cofre, para el horno, y cuando empiecen a caer los cactus, pues se irán para allí y se cocinarán y tal. Esto he visto que de vez en cuando se queda alguno por aquí, ¿vale? Yo lo que había hecho en mi granja es elevarlo dos veces. ¿Habéis visto? Ya ha caído un cactus, ¿vale? ¿Veis? Mirar, ¿veis? A su sitio, ese va para quemarse. Los que caigan por aquí irán para cactus normal. Vosotros, si no queréis cactus normal, pues que vaya todo a un hopper solo, ¿vale? Quitáis estos dos, esto lo ponéis en medio y ya está. O sea, lo que vosotros queráis. En verdad, claro, lo suyo es simplemente que vaya a quemarse, porque luego el cactus ya no lo necesitamos, a no ser que queramos hacer algún tipo de defensa o cualquier cosa, ¿vale? ¿Veis? Bueno, pues yo en la mía que tengo, podemos poner esto doble o losas, ¿vale? Y entonces ya no se queda ninguno ahí. Y esto, evidentemente, elevarlo un poco más. Bueno, pero esto, como lo vamos a cerrar, ahora
a la hora de decorar, os enseño. Bueno, yo voy a elevar esto así un poco. Vale, yo lo decía con losas porque así no hace falta que iluminéis aquí arriba, ¿vale? Para que no se spawne ningún mob. Los suyos son losas, pero como queráis. Luego aquí vos ponéis una luz, un poco de luz, ¿vale? Yo creo que poniendo una luz aquí en medio, tres, en los laterales otras tres y aquí otras tres, ¿vale? En los bordes, en el medio y en el final. Y ya la tendríamos hecha. Ahora vamos a ver si ya ha salido cocinada, ¿veis? Tenemos nuestro quinto verde cocinado y aquí tenemos nuestro cactus. O sea, súper simple, súper fácil. Lo que os había dicho, si no tenéis hielo, ¿vale? Si no tenéis hielo de este, el compacto, pues a ver, os voy a enseñar cómo hacer simplemente con corriente de agua, ¿vale? Yo voy a parar el agua aquí, vale. Quitamos esto. Voy a quitar todas las vallas, vale. Quitamos las vallas. Perfecto, perfecto. El agua. Y voy a quitar esto. Esto es simplemente si no tuvieses hielo, vale. O sea, es súper fácil. Sería solo con agua. Entonces, antes de poner toda esta agua, ¿vale? Ponemos aquí un cubo y aquí otro cubo. Luego pondríamos la de ahí arriba, quitamos esto, perdón, y veréis como es lo mismo. O sea, se van a formar unas corrientes que al final acaban aquí, ¿vale? Es ya os digo, es súper sencillo. Y para que, bueno, para que lo veáis, igualmente supongo que saltará, que alguna saltará, pero bueno, yo voy a tirar una, ¿vale? Tiro esta y ver cómo la corriente se lo lleva a su sitio, ¿vale? Esta ha ido por aquí, pero si cayesen el cactus por este lado, pues iría para el otro, ¿veis? Mirad, ¿vale? El solito, y ahora por aquí caerá otro. ¿O se ha quedado por ahí? Ah, vale, chicos, que no quita. Se me ha olvidado deciros, esto hay que quitarlo. Esta de aquí, vaya fallo. Esto hay que quitarlo. Antes de hacer todo, espero que os veáis la granja entera antes de hacerlo. Todo esto va fuera. Que esto era el pasillo que habíamos hecho para poder poner todo el cactus, la arena, todo. ¿Vale? Claro, que si no se quedará ahí los cactus, ¿veis? Pero ahí se ha quedado ese. Vale, perfecto. Y ya no me queda ninguno más. Vale. Pues esto sería la granja, chicos. Me la he inventado esta tarde porque es lo que os digo, no tenía ningún tipo de granja de cactus ni de tinte. Y digo, ostras, bueno, me voy a hacer algo así sencillo. Tampoco sé que no es nada así muy, muy complicado ni que me haya comido mucho la cabeza, pero bueno, es mía. Es lo que más me gusta, que es una cosa que he diseñado yo. Y me gusta, me gusta. La verdad que me gusta. Vale, y nada, pues ahora, ¿qué haríamos? Si no queremos que quede así de simple, ¿vale? Ya os digo, cada uno que la decore como quiera o que haga lo que quiera, a mí me da igual, ¿vale? Entonces, la parte de arriba yo la tengo puesta con esto, ¿vale? La pondría toda de cristal hasta la parte de arriba, ¿vale? Hago rápido. Pues bueno, chicos, ya veis, así ha quedado mi granja. Tampoco que quede tan fea, ¿vale? Así un poco, luego lo que os digo, podéis cubrirla por encima, lo que queráis. Y nada, esto de aquí atrás, pues simplemente lo podéis cerrar para que no quede
así feo, ¿vale? Y nada, y aquí abajo si hacer una habitación o sea, para hacer como digo yo, el almacén de el almacén para guardar todo las cosas de los cactus, los tintes, lanas, no sé, hacéis por aquí una puerta, ¿sabéis? Ponéis aquí una puerta y bueno, y podéis acceder a aquí a vuestra habitación y nada, y aquí os ponéis vuestras cositas, no sé, eso ya a vuestro gusto. Simplemente quería quería enseñaros la granja, que no sé, me hacía ilusión por eso, porque no tenía, me la he inventado yo y me ha quedado chula. Pues nada, chicos, solo vamos a mirar antes de nada en el rato que he puesto los cristales, ¿cuánto tenemos? Tenemos aquí 16 y aquí 8, ¿vale? Eso sin hacer nada. O sea, está bien, la verdad que no me puedo quejar. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, dar like, comentar, compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!